ahí cuando a ellos se les empieza a acabar, pues, están solamente ir a la ventana. Y no puede llegar a rumbo de trabajo. Se supone que voy mañana, weón. El vuelo que realizamos fue desde Puyehue hasta el local donde nos encontramos, que es Riñinahue, que es el centro de operaciones de del Regimiento de Artillería Maturana, que está colaborando con la gobernación para evacuar al personal, para llevar a la gente a sus respectivos hogares, de manera que puedan revisar sus hogares, alimentar a sus animales, y también colaborando con el traslado desde albergue a otro albergue en el caso que así la gobernación lo requiera. Las condiciones del tiempo no son las óptimas, sin embargo el medio aéreo que ha sido facilitado por la Brigada de Aviación de Ejército, que es un helicóptero Cougar de última generación, nos permite aún así sobrevolar la zona y regresar al punto de donde salimos. El último día que se pudo volar con condiciones meteorológicas óptimas fue el día domingo, en donde ustedes obtuvieron algunas imágenes impresionantes del cono del volcán o del cordón Cauye, pero desde el día prácticamente del día lunes, martes y el día que hoy día vivimos, las condiciones meteorológicas han variado, la lluvia se ha incrementado, lo que nos ha complicado el traslado de nuestros vehículos a lugares para poder retirar a la gente que se encuentra en los lugares más alejados. Sin embargo, así, e independiente de las condiciones del clima, seguimos cumpliendo nuestra misión, seguimos volando gracias a la expertise de nuestros pilotos, la capacidad de nuestras máquinas y el valor también de nuestros soldados de internarse hacia el interior de los cordones montañosos y poder sacar a la gente que está en riesgo por esta situación.